Vamos a continuar la batita. Miren, yo aquí ya tengo la parte esta frontal del canesú. Si ustedes ven, aquí está. Ya terminé. Acuérdense que en el anterior video quedamos en que vamos a tejer o vamos a trabajar 5 vueltas de B's, de macizos en forma de B, 5 veces. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 vueltas de medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos los 5 de B y 5 de medio punto. Lo que vamos a hacer, ya que tenemos esta tira que tengo yo aquí azul ya trabajada, representa esta parte de aquí del vestido. Yo creo que sí se puede ver, ¿verdad? Esta parte de aquí es lo que representa y es lo que estamos trabajando. Pero ahora vamos a continuar con esta parte de la batita, que es esta, ¿sí? Entonces nosotros terminamos aquí nuestra vuelta en esta parte. Vamos a poner el gancho y vamos a continuar lo mismo, nada más que aquí vamos a trabajar nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tiras o 6 vueltas únicamente, ¿sí? Y bueno, miren, cuando ustedes ya terminaron de hacer esta parte, vamos a contar las B's que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yo tengo 22 B's, ¿sí? Ahora las vamos a separar de tal forma que nos van a quedar 6 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí, 6 del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá, ¿sí? Y las que van a quedar en medio, que son estas, ¿sí? Son las que quedan en el centro de esta parte de aquí de la batita, ¿sí? Entonces, nada más vamos a tomar 6. En este caso, yo voy a introducir mi gancho para continuar trabajando esta vuelta. Y bueno, pues si ustedes se fijan, aquí corresponde ya la puntada de vez en esta vuelta, ¿sí? Entonces voy a continuar con 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, introduzco en el punto y hago mi macizo de 2 sacadas de esta forma. Vuelvo a montar y voy a contar 1, 2, 3. En el tercero introduzco y hago mi macizo de 2 sacadas, una cadena de separación, monto y vuelvo a introducir en el mismo punto, ¿sí? Vuelvo a montar y vuelvo a contar 1, 2, 3. En el tercero introduzco una cadena de separación, monto e introduzco en el mismo punto, monto y vuelvo a contar 1, 2, 3. En el tercero introduzco de esta forma, así, y termino la B, monto 1, 2, 3. En el tercero introduzco y saco mi macizo de 2 sacadas, una cadena de separación, monto e introduzco y nuevamente monto 1, 2, 3. En el tercero introduzco y hago mi macizo, una cadena de separación, monto nuevamente, introduzco en el mismo punto y hago 1 y 2 sacadas, ¿sí? Y aquí voy a contar cuántas llevo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tengo las 6. Cuando ya tengo las 6, ya no voy a continuar aquí. Le voy a dar vuelta a la labor de esta forma y voy a continuar ahora con mi
serie de medios puntos. Acuérdense que son dos dentro de la B, dos medios puntos y luego uno por fuera y luego dos medios puntos por dentro, uno por fuera, dos medios puntos dentro de la B, uno por fuera, dos medios puntos por dentro, uno por fuera, dos medios puntos por dentro y uno por fuera. Y termino con dos adentro de la última B. ¿Sí? Miren, ¿sí? Doy vuelta a la labor y continúo ahora con mi serie de Bs. Tres cadenas, monto, introduzco en el punto de esta forma y hago mi macizo de dos sacadas, vuelvo a montar y vuelvo a contar 1, 2, 3. Aquí introduzco el gancho, hago mi macizo de dos sacadas, una cadena de separación e introduzco nuevamente así, ¿sí? Vuelvo a montar 1, 2, 3 y hago mi siguiente B. Y así nos vamos por todo hasta terminar nuestras 6 Bs que corresponden al canesú para terminarlo. Y estamos formando como que los tirantitos de la batita, ¿sí? Entonces aquí terminamos una cadena de separación y terminamos la B y nuevamente montamos, contamos 1, 2 y 3. En el tercero introduzco y nuevamente, ¿sí? Aquí está. Seguimos con los mismos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también hay que tener cuidado, como les dije en el anterior video, de que la B que vamos a tejer arriba tiene que quedar exactamente arriba de la que nos quedó abajo, ¿sí? No tiene por qué quedar al lado. Todas son una secuencia en cada vuelta. Damos la vuelta a la prenda o a la labor y ahora nos toca hacer los medios puntos y trabajamos igual, dos medios puntos por la parte de adentro de la B y uno por fuera, después dos adentro y uno por fuera, 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 dos adentro y terminamos esta tira o esta vuelta, ¿sí? Y así nos vamos a ir durante seis, repetir la secuencia de vez seis veces a partir de que ya terminamos la tira de que forma el pechito. Ahora vamos a hacer la tira de tirantitos de seis vueltas. Si aquí les voy a mostrar, si aquí fueron 5, fueron 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ya a partir de aquí, vamos a formar el tirante y vamos a hacer 6 hacia arriba. 6 hacia arriba. Damos la vuelta y vamos a continuar con 1, 2, 3 cadenas. Monto,
introduzco mi gancho y hago mi macizo de dos sacadas. Introduzco una, dos, tres en el tercero. Está muy fácil, muy fácil que está esta batita, muy fácil. Las puntadas también, pues si ustedes se fijan, son las básicas, son medios puntos, son macizos de dos sacadas, cadenas, y de eso se trata, ¿no? Que sean sencillas para todas aquellas personas que están aprendiendo a tejer y que pueden elaborar prendas para bebé muy fácil y muy rápido. Para aquellas mamitas que están esperando bebés, también vean qué fácil y qué sencillo, porque luego dicen, ay, es que yo no sé tejer chambritas, yo no sé tejer ropita de bebé y se me complica. No hay ningún problema, miren, con este tipo de prendas es muy fácil y muy entretenido. Ya llevamos una, dos, tres hacia arriba formando el tirantito, ¿sí? Volvemos a dar vuelta y nos toca la de medios puntos, dos adentro, uno afuera, 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 y terminamos con dos adentro de la última vez de esta vuelta. ¿Sí? Terminamos y damos la vuelta. Y ahora nos corresponde, nos toca hacer una, dos, tres cadenas para seguir con la secuencia o la serie de vez. ¿Sí? Una, dos, tres, introduzco el gancho y hago mi siguiente B. Nuevamente, una, dos, tres, introduzco y hago mi siguiente B. Monto y una, dos, tres, introduzco y hago mi siguiente B. Vean qué fácil es, amigas. Esto es muy sencillo y es hasta cierto punto es rápido si aprenden a tejer rápido, o para aquellas personas que ya, pues ya tienen callo, ya tienen práctica, pues lo van a hacer todavía más rápido, ¿no? Yo estoy aquí lento y no es excusa, pero estoy tratando de hacerlo lo más lento que pueda, precisamente para que ustedes vean y no pierdan detalle. Porque esto sí es un paso a paso, ¿no? Entonces, llevamos una, dos, tres, cuatro. Nos faltan dos. Vamos a dar vuelta y ahora nos tocan dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera y dos adentro. Le damos vuelta y nos toca las Bs. Son tres cadenas. Monto e introduzco mi gancho en este y termino la B. Monto y cuento una, dos, tres. En el tercero introduzco
Nuevamente, una, dos, tres, y hago la siguiente B. Nuevamente, una, dos, tres, introduzco y hacemos la siguiente B. Nuevamente, montamos y una, dos, tres, y hacemos la siguiente. Montamos y cuento 1, 2, 3 y hago la última B que queda de este tirantito. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta una secuencia de B o una tira de B. Pero aquí nos toca ahorita hacer los medios puntos. 2 adentro de la B, uno afuera, dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera, dos adentro, uno afuera. Dos adentro, uno afuera y termino con dos adentro en la última B. Voy a dar vuelta, ya que terminé, voy a dar vuelta a la labor y voy a continuar con la última tira de B. ¿Sí? Entonces hago la primera, monto 1, 2, 3. Aquí en el tercero introduzco y termino mi B. Monto y cuento 1, 2, 3 y aquí. Nuevamente monto y cuento 1, 2, 3. Aquí en el tercero. Introduzco el gancho y uno, dos, tres, introduzco y saco uno, dos, tres y aquí. Y bueno, con esto ya terminé mi tirantito, mi primer tirantito del canesú, para formar el canesú de la batita. Entonces tenemos que al inicio, de ya sea el pecho o la espalda, tenemos nuestra secuencia de tiras que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas, ¿sí? Y después seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 para formar el tirantito. ¿Sí? Entonces aquí, como ya terminamos, esta es la altura que va a quedar. Y con esta serie de Bs en secuencia que van a ser 6. Bueno, pues entonces ahora lo que resta, pues aquí vamos a cortar. Aquí yo voy a cortar. Y voy a continuar . Es importante que nos demos cuenta el revés y el derecho de los macizos. Por ejemplo, este es el derecho. Si ustedes ven, la labor siempre se ve diferente cuando es derecho y es revés. En este caso aquí veo que es derecho, entonces para continuar haciendo y que quede igual, entonces si mis macizos aquí los hice de este lado en derecho, entonces voy a tomar la hebra para continuar aquí de este lado y este es el punto. Aquí voy a, aquí está, voy
hacer un nudito aquí para unir. Vamos a hacer dos nuditos para asegurarnos de que no se nos deshebre, no se nos deshilache, como dicen por ahí. Bueno, entonces aquí, y vamos a ir perdiendo la hebra, ¿eh?, conforme se va tejiendo. Voy a introducir el gancho en este punto acá y voy a tejer mis 1, 2, 3 cadenas. Y para realizar mi primera B de esta vuelta, monto y hago, cuento 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3. Una cadena de separación y introduzco el gancho en el mismo lugar. Aquí. Monto y vuelvo a contar. Uno, dos, tres. Y en este introduzco y hago mi B con una cadena de separación. Recuerden que la cadena de separación es entre macizos, ¿sí? Monto y cuento 1, 2, 3 aquí. Una cadena de separación y hago mi siguiente macizo de dos sacadas. Vuelvo a montar y vuelvo a contar 1, 2, 3. Aquí introduzco mi gancho, una cadena de separación y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces vuelvo a montar y vuelvo a contar 1, 2, 3 en este. Y aquí termino mi B que corresponde al tirantito del otro lado. Hay que contar, acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen que ser 6 para formar el tirante, así como hicimos 6 de este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora de este lado van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dar la vuelta y ahora me toca los medios puntos, 2 adentro y 1 afuera, 2 adentro uno afuera, 2 adentro uno afuera, 2 adentro, 1 afuera, 2 adentro, 1 afuera y termino con 2 adentro de la última B de esta vuelta o de esta tira, ¿sí? Bueno, y así vamos a continuar hasta que nos quede este tirantito igual al que hicimos de este lado, de esta parte de aquí. Nos tiene que quedar ahora en esta parte de acá, ¿sí? Cuando ya lo tengamos terminado, entonces nosotros vamos a continuar haciendo, este es ya sea para el frente o la espaldita de la batita, es igual, no crean que la espalda es diferente o está abierta, no. Cuando ustedes ya realicen esta prenda se van a dar cuenta de que tiene suficiente espacio para introducir la cabecita del bebé y no hay necesidad, como en otras prendas, que tenga que estar abierto por la parte de la espalda. Aquí, no, aquí todo es así. Tiene suficiente espacio para que pueda caber la cabecita y introducir los bracitos. Entonces, vamos a seguir. Ustedes van a seguir trabajando este lado del tirante de la misma forma que trabajamos este, ¿sí? Igualito. Y cuando ya terminen, van a continuar haciendo lo que vendría siendo el frente o la espaldita.
¿sí? Para que tengamos dos igual, igual, miren, está igualito, si ustedes lo ven, si ustedes se fijan, aquí está, está exactamente igual. Son cinco vueltas de ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí continúa la secuencia para formar el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Aquí está. A ver, que no se vio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar los dos igual exactamente. Ustedes van a terminar ya el otro, del otro lado el hombrito. ¿Sí? Así es que cuando terminemos estas dos partes, que es el frente y la espalda con sus dos tirantitos, vamos a continuar ya con la puntada, con esta, con la puntada que viene siendo esta ya de aquí de la faldita, de la batita o del vestidito, ¿sí? Esta puntada está preciosa y les va a encantar, ¿eh? Así es que no se pierdan el siguiente video y síganme con este paso a paso. Yo los dejo con esto, hagan terminen su frente o su espalda y continúen con la espaldita o el frente, por favor, con sus dos tirantitos, y ya vamos a seguir en el otro video con la unión de las dos partes y lo que es el tejido, este tejido que está, miren, vamos a continuar con este, con esta puntada, para hacer ya la faldita. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.